¡Mamá! Ya se chingaron al Pantera. Y van sobre ti. Mataron a uno de mis mejores amigos. Quiero saber quién fue. Señor, solo hay uno. Y es mi papá. Señor, solo hay uno. Es el que está en los cielos. ¿Quién de ustedes mató al Pantera? ¡Yo soy indestructible, cabrón! Y yo soy eterno, cabrón. Ángel. ¿Qué pasó, mijo? ¿Papá? Estás muerto. ¿Cómo chingados estás aquí? Yo tuve un poco de tiempo aquí, Karina. Yo no tengo tratamiento. Papá. Gracias por despedirte. Y gracias por la lección. Aquí traigo a mi compa el Joe. Como dijiste, las malas es cuando se conoce a los amigos. Y sé que ustedes dos van a tener buenas pláticas ahí en la eternidad. Quiero mucho, papá. Al ratito nos vemos.
siempre va a estar ahí cuando lo necesites. Si algo me ha enseñado la vida, es que cuando todo parece que está perdido... Pasó, compa, pensaba que no iba a llegar. Hay algo que te saca del hoyo más profundo y te obliga a vivir. ¡Nunca te cagó! ¡Tira el arma! ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¡Tírala! ¡Rápido! ¡Que lo tienes, cabrón! ¡Véngate! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Suéltame, cabrón! ¡Quieto! ¡Suéltame, hijo de tu puta madre! ¡Tranquilo! El billar. Venimos por ti, cabrón. ¿Te vas por las buenas? Tranquilo. O por las malas. Tú decides. Tranquilízalo. Tráiganselo. Niñas, niñas, déjenlo, por favor, en paz. Denme chance. Váyanse, por favor. Michael Mintz, you freaking thief. Roger. What? Hasta que apareces. Tu supuesto casa hogar. It's nothing but a rat hole. Roger, tú de verdad lo que quieres es colmar mi paciencia todos los días, de verdad. No puedo estar todos los días repitiéndote lo mismo, siempre lo mismo, Roger. No, ¿de qué hablar de decir siempre? Yo venía llegando. Yo quiero que mi familia ya venga por mí. A ver, Roger. Vienes de un preinfarto, de algo muy grave que te sucedió, ¿sí? Tienes que, por favor, cuidarte. ¿Cómo te sientes? Yo sentirme bien, Karina. Ese no es el problema. ¿Tú quieres saber cuál es el programa? ¿Cuál? Es un mezar azúcar. Yo no tengo ni my freaking gomitas. Todo el comido que me dan, it's just shit. I want to taste the food while I'm eating it. Yo no quiero comer como una vaca. Bueno, a ver, te voy a volver a explicar. Tú vienes de una condición muy grave. Tuviste un preinfarto, ¿sí? Todos tus órganos están débiles. Estás enfermo, Roger. Lo único que nosotros queremos es cuidarte. Por favor, Roger, trata de entender. Trata de entender. ¿Sí? No trato. No. Yo quiero grasa, manteca, un pizza, un hot dog. Gordita, por favor, gordita. Oh, you know what?
Un diablito con chamoy abajo, en medio, arriba, con chilito alrededor. Ya, please. A ver, Roger, ya, por favor. Tú fuiste militar, ¿verdad? ¿Cuál es el rango más alto ahí? General, of course. Ok, general. Yo soy general, tú eres un soldado. ¿Entendido? Yes, ma'am. ¿Entendiste? Yes, general. Yes, general. Muy bien, soldado. ¡Me freaking gomitas! Damn it. Fucking shithole. ¿Y ahora? ¿Qué se habrá metido este cabrón? Sal. Está todo destrozado. Dicen que todos tenemos un límite, cabrón. Eso es lo que hizo, güey. Velo, güey. Mira. Está la madre, compa. Pero drogado, güey. Este güey nada más la movía. Se supone. ¿Quiénes son ustedes? ¿Te metiste, cabrón? ¿Quiénes son ustedes? Ah, cabrón, dinos, ¿qué te metiste? No me meto ni madres. Si tú lo dices, güey. Mira nada más. ¿Qué pedo, lo bajamos o qué? A mí no me llevan a ninguna pinche parte. ¿Quiénes son ustedes? Mira, cabrón. Nos ordenaron, trate vivo. Te pones pendejo. Te vamos a partir en tu madre. ¿Lo claro? Llévalo con el doctor. ¿Tú quién eres? Ven para acá, por favor. Hola, yo soy Roger. ¿Tú quién eres? Mucho gusto, Roger. Sit. ¿Y tú cómo te llamas? What's your name? Me llamo Montserrat. ¿Tú eres nuevo, verdad, Montserrat? Oye, decirme. What did you do to get in here? ¿Y tú qué haber hecho para que te trajeran a este lugar? Regularmente traen niños más chiquitos, pero tú ya eres niña grande. ¿Mis papás? Mis papás murieron. Lo lamento. Have you been crying? ¿Tú estás llorando? Es difícil perder familia, yo lo sé. Pero, ¿sabes una cosa? Tú no decías que yo dije nada. Pero Karina, ser muy lindo. Y ella va a ser la familia que tú necesites. Yo sé que tú estás bien, vas a ver. Y dígame, Roger, ¿usted por qué está aquí? Beats me. Ni siquiera yo lo sé. Llévame a mi cuarto, por favor. ¿Tú has visto mis gomitas? No. ¿No?
no haría eso. Relájate. Chingados son ustedes. ¿Te escucho? Ahora sí. Chingados son ustedes. Te voy a poner bien sencillo. Si el señor te quisiera muerto, no estuviéramos teniendo esta conversación. ¿Recuerdas algo de anoche? No, no recuerdo nada. Estoy en enfermería. Ya despertó. ¿Qué? ¿La persona que está a cargo? Digamos que está un peldaño más arriba, en la escalera. ¿Quién es quien está a cargo? Dejémonos de preguntas. Chingues, cabrón. Déstame una, güey. Ve cómo estoy. Con tal de que te calles, adelante. ¿Qué son? ¿Maña o gobierno? ¿Qué te hace pensar que soy el gobierno? Que no me han matado. Ay, cabrón. Mejor descansa. Si pueden responder preguntas. Sí, adelante. ¿De qué te ríes? Ángel del Villar, el de los lentes Carrera. Fíjese que cuando empecé a escuchar sus aventuras, no sé, imaginé a alguien invencible, impenetrable. Es más, que ni las balas le hacían. Señor Ángel del Villar, bienvenido. En un ratito más le informaremos de su situación. Hey. ¿Por qué no me informas de una vez? Yo creo que a nadie le gusta estar en desventaja. Por lo menos dime quién chingados son. Tienes razón. A mí puedes llamarme Solís. Si hace caso. Solís. Bien, Solís. ¿Por qué me tienen atado a una cama aquí? ¿Qué quieren de mí? Independientemente de nuestro plan, el que teníamos, este fue descarrilado por su negligencia. Por mi propia negligencia. ¿Cómo? ¿Eso qué es? No sé. Lo encontraron en su carro. Por lo que me comentaron mis hombres, seguramente no nada más te comiste una. El médico dijo que si no hubiesen llegado a tiempo, hubieras entrado en paro. Ya tengo muy claro que muerto no me quieren. Así que, ¿qué requieren de mí? No hay prisa por vivir, joven Ángel. Si está usted aquí es para que escuche una propuesta. Y de usted dependerá si aceptarla y permanecer aquí tranquilamente o rechazarla e irse sin que nadie le quiera parar.
Así de sencillo. Son las personas más civilizadas que he conocido en este negocio. Concuerdo en eso. Y ahora respóndame. ¿Quiere seguir usted en este carril? ¿O de lo contrario, ordenaré a mis hombres que lo traten de la manera menos grata? Yo creo que por el camino que vamos estamos bien. Bien. Si es de esa manera, entonces ordenaré que ahorita mismo le quiten la intravenosa y que lo traten bien. Usted puede descansar. Siéntase usted en casa. Nos vemos mañana. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué tienes? Es que he tenido muchas visiones y pesadillas. Pues, ¿cómo no vas a tener pesadillas, mi amor, con todo lo que viviste? Es que yo nada más veo una vida triste y sola. A ver, dame tu manita. Tienes toda la vida por delante. Eres una niña muy bonita, muy inteligente, con mucho futuro. Nada más tienes que echarle muchas ganas. No te pongas triste. Karina, ese es tu nombre, ¿verdad? Así es. Es que mi papá era mi héroe. Yo pensaba que tenía la familia perfecta. Nos queríamos tanto. Pero, pues, no sabía de los problemas que tenía mi papá. Y pues, mi mamá me hizo esto. Me dejó sola después de lo de mi papá. No sé qué hacer, señorita Karina. Yo nada más quiero que regresen y estar con ellos. Mira, el tema de la depresión no es cualquier cosa. Por eso te digo que la terapia es muy importante, mi amor. Tienes que echarle muchas ganas. Y yo te apuesto que si tu mamá viera lo que tú estás sufriendo, no lo hubiera hecho. Ella no buscó ayuda y por eso tomó esa decisión. Créeme que ella no lo hubiera querido así. Siento que adaptarme a esta nueva vida va a ser muy difícil. No te voy a mentir. Claro que va a ser un proceso largo y triste y pesado. Pero tienes que echarle muchas ganas, comprometerte. Sí se puede, mi amor. Muchísimas gracias. Mira, en la vida, uno escoge a los amigos que se convierten en familiares. Yo me ofrezco a ser tu familiar. Yo te voy a ayudar mucho. Aparte, aquí en el orfanato hay mucha gente linda que te va a ayudar también. Tienes que estudiar y tienes que echarle muchas ganas. Sí se puede, mi amor. Muchas gracias, mis caninas.
Aquí estoy para servirte. Ánimo, muñequita. ¿Dónde está Visco? Señorita, por favor, no me mate. ¿Que dónde está? Me juro que no sé quién es el Visco, señorita. Bueno. Señorita, por favor. ¿Dónde está el Visco? No me mate, por favor. No me mate. Manuel. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día de nuevo. Perdone nuestras ofensas. ¿Soy católica? Yo también. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El Padre nuestro de cada día, danos. Perdona nuestras ofensas así como tú. ¿Con qué estamos? Estamos aquí porque estamos buscando al Visco. Usted nada más nos dice dónde está y nosotros nos vamos ya. Sabemos perfectamente que las cosas están malas y la situación. Pero sépase, no le va a pasar nada si nos dicen dónde está el Visco. ¿Estamos? Seguramente piensa que nosotros somos los malos, pero no, es al revés. ¿Sí? Nosotros somos el brazo derecho de esta gran organización, este gran sindicato, Cárteles Unidos para Todos. Nosotros venimos a cobrar esas deudas de la familia que les prestamos y que hay que cobrar, ¿sí? Si ustedes no deben, no pasa nada. Pero si nosotros tenemos que cobrar. Sépase que lo vamos a cobrar como este hijo de su pinche madre. Que le debe 2 millones a la familia, chingada madre. Pero tenemos que cobrar. ¿Estamos? Thank you.
otro, pero aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Amén, 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 amén. Ay, Dios mío, Dios mío. Oh, Dios, ayúdanos, Padre. Pobrecita de Monserrat, ¿verdad? Todo lo que ha pasado. Primero su papá, luego su mamá. La verdad es que yo no entiendo cómo... ¡Hola! ¡Pórtense bien, chamacos! ¡Ay, niños! ¿A poco no sientes bonito que muchos de nuestros niños se vayan con nuevas familias? Pues sí siento bonito, pero a la vez me da tristeza. Ya nos estamos quedando sin niños. ¿Y a poco los vamos a dejar ir así como así? ¿Cómo así? ¿No les vamos a hacer una fiesta de despedida? Fíjate que con todo lo que ha pasado no había pensado en eso. De hecho, esta semana abren la feria, entonces yo creo que le voy a hablar a Alfonso para que nos ayude a trasladarlos. Muy buena idea. Además, a la nueva Valeria viene un poco de distracción. Tienes razón. Está muy bonito el día, ¿verdad? Sí. Está muy bonita la compañía también, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes lo que es un veterano de guerra? Sí, es cuando una persona fue soldado y fue a la guerra, ¿no? Yeah. Well, that's me. I'm a veteran of war, and I was honored to be one. Yeah. ¿Usted fue a la guerra? Sí, 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 sí. Estuve en Operation Desert Storm. Estuve en Desierto Tormenta Operación, algo así. Y nosotros fuimos héroes. Estábamos combatiendo de Taliban State. Yeah. Y fue muy bonito porque nosotros haber matado cientos de bad hombres. Bad hombres muertos por todos lados para traerle el paz a Irak. Listen, kid, yo también he perdido gente que quería mucho y que amaba. ¿Y cómo... ¿cómo se aprende a vivir con eso? You don't. No aprendes a vivir nunca con eso. Es difícil. Entonces. Well, you cry it out, baby. Tú lloras. Pero. Yo no quiero llorar. No quiero que la gente me vea. Llorar. Adormece el corazón. Lágrimas. Limpiar alma. Todos los niños que tú ves aquí. Todos. Ser huérfanos. Todos como tú. No tener papás. Ellos lloran, porque es normal extrañar a la gente que tú amas. Aunque hay otras maneras, ¿verdad?, de quitar el dolor. ¿Y cuáles son esas otras maneras? You could, puedes hablar con amigos, por ejemplo. Pero... yo no tengo amigos. Damn it. Tú no tienes amigos y yo
Yo tengo mucho tiempo libre. Déjame ver qué tengo que hacer al rato. ¡Nada! Poner atención a lo que tú dices. ¿Cómo ves? ¿Quieres ser mi amiga? Sí. Pero mírala, de volada. Ya hizo un amiguito. A ver, háblale a Roger. ¡Roger! ¡Ven! ¡Te habla Miss Karina! Ya, ahí vamos para allá. ¿Me llevas con Karina, por favor? Ahí vamos, niña, por favor. ¿Qué pasó, Roger? ¿Cómo estás? General. ¿Ya comiste? ¿Ya te tomaste tus medicinas? No, ma'am. No. Betty, ayúdame, por favor. Llévate lo que coma. Ya que se tome sus medicinas. Ya, medicinas. Gomitas. Gomitas, no. Gomitas. No, did you wash your hands? ¿Y cómo te va con el viejito Montserrat? Fíjate que es medio gruñón, pero tiene buenos sentimientos. Hizo muy bonita amistad con Verónica y pues la adoptaron y ahorita anda un poquito emocional. Entonces te pido paciencia con él. Sí, claro. ¿Cómo te ha tratado? Muy bien. No ha sido nada más que amable conmigo. Qué bueno. Es de buenos sentimientos. Ahorita que termine de comer, te puedes ir con él un ratito. Muchas gracias. ¿Y cómo te sientes? Creo que hablar con él me ha ayudado un poco. Fíjate que adoptaron a varios niños y vamos a hacer una fiesta de despedida para ellos en la feria. Entonces, ¿no hay ningún problema para ti? No tengo ningún problema. O sea, no puedo pedirle al mundo que se detenga solo por mí. Bueno, entonces... Es que sí. Conmigo no hay ningún problema. Bien. Yo creo, corazón, que te serviría mucho ir con nosotros. Ándale, inténtalo. Sí. Voy a tratar. Buenas tardes, compa. Este es un medicamento y una inyección de insulina. Para que elimine todas tus gomitas. También tienes ropa limpia. Y sé el gusto que tienes por los lentes Carrera. No sé cuál es tu estilo, pero te compro una caja para que los cojas, campeón. Te doy una hora. Don Ramón, llegaron los sondeados. Escuché balazos en la cantina. A chingado. Dale la madre a estos hijos de la chingada. ¡Jálense, plebes! Opa, por acá. ¿Se mira bien, señor Ángel? He tenido mejores. Supongo. ¿Dónde estamos? Créame que ahorita el lugar no es lo que importa. Más bien la ocasión. ¿Y se puede saber cuál es la pinche ocasión? Cada año va a ser una reunión, pero esta vez es diferente. El país está en crisis. Es por eso que me obligaron a traerlo a usted urgentemente para acá. ¿Te puedes dejar de mamadas y decirme qué chingados estoy haciendo aquí, cabrón? Ya veo que la paciencia no es una de sus virtudes, ¿cierto? No. Y créeme que no quieres conocerlas, cabrón. Ahí vienen los anfitriones.
¿Lo reconoce? El amo de los cielos y el señor del sombrero. Así es, mi angelito. Justamente. Y creo que esto responde a todas las preguntas que me ha venido haciendo últimamente, ¿no? Algunas. El amo de los cielos, jefe de las plazas de Tamaulipas y Nuevo León. El señor del sombrero, jefe de la plaza de Sinaloa. ¿Y qué están haciendo aquí si se supone que todos los territorios están en guerra? Al parecer, usted ha estado muy desconectado. Desde que murió mi papá y me peleé con la alianza. Pues las cosas ya han cambiado, mi estimado. Estas son las grandes ligas. Y le voy a decir una cosa. Ellos mandaron buscarlo a usted. Usted no los buscó. Me imagino que para que haya pasado eso, es que usted debe tener muchas virtudes. Ya te dije. ¿Y quieres conocerlas? Mira, ahí lo tenemos. Pase, por favor. Con permiso. Adelante, señor Ángel. Es un gusto conocer al de los lentes Carrera. Tome asiento, por favor. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, para ser honestos, no me dieron mucha opción para decidir si venir o no. No se manda un conejo por una serpiente venenosa, Ángel. Se manda serpientes y mucho más venenosas. Ha de tener muchas preguntas, señor del Villar. Demasiadas. La primera es por qué está vivo. Y la segunda, el por qué nos tomamos la molestia de mandar un equipo a traerlo. Y la respuesta es muy sencilla. Ilumíneme. Necesitamos de tu ayuda. Tienen que los ayude. Están enterados del problema que tuve con el cártel hace más de 10 años, ¿verdad? Mira, amigo Ángel. Aquí las cosas cambiaron mucho en el tiempo que estuviste retirado. Ahora las cosas ya no son como antes. Ahora existe la Federación. Un acuerdo más grande y hasta hace poco más poderoso que la alianza de cárteles que había hace unos años, de cuando tú pertenecías a ella. Sí. Así es. Ahora aquí las cosas son más peligrosas y son mucho más complicadas. Regularmente las cosas complicadas siempre son peligrosas. ¿Qué quieren que haga? Matar. ¡Chingados hacen los sondeados aquí en mi territorio, cabrones! No tenemos tiempo para estupideces, chula. ¿Todo bien? Listo, Manuel.
Vámonos, chula. Fíjate que yo creo que tú te quedas aquí. Ya es que don Rupias y doña Fina son medios necios y no les gusta tomar sus medicinas y así. Y luego, pues, ni cómo ni obligarlos a ir. Sí, claro, no te preocupes. Yo aquí me quedo con ellos, yo me encargo de ellos. Total, nos tomamos un cafecito. Bueno, vamos a estar como unas 3 cuadras de aquí, más o menos. Si se te ofrece algo, me dices. Yo creo que como a las 10 ya estamos aquí, ¿va? ¿Se te ofrece algo de allá? Bueno, muchas gracias por todo, Betty. Rápido, Doc. I need to get to the party and I need some candies now. Yeah. Mira, va muy bien. Nada más. Dulces sin azúcar. Yeah. What? No sugar, you said? No, oh, come on. I need sugar in my body. I want to get to the party and get some candies. I buscarme. Hey, niña, por favor. Oh, come on, you freaking... Tú, por favor, ayudarme. Oh, come on. You took a slap out of me. Don't you ever do that again! Next time, use your freaking brain! Damn it! Ya está de gruñón otra vez este señor. Se la pasa histérico. ¿Quién? ¿Hablas de Roger? Sí, hace 2 años que me adoptaron y pues... El señor dice que se iba a quedar por una semana, ¿tú crees? Tiene demencia y pues muchas veces... Cuenta historias falsas y es muy gruñón cuando se lo propone, pero pues, tenle paciencia. Qué raro, porque desde que llegué no ha sido nada más que amable conmigo. ¿Y tú estuviste aquí? Perdón, ni me presenté. Me llamo Daphne. Soy ex interna de la Casa Hogar y Fundación Regina. Mucho gusto. Me llamo Montserrat. Actual interna de la Casa Hogar y Fundación Regina. La verdad, no sé ni cómo hayas llegado aquí, pero... Es un lugar muy bonito. Nosotros, las visitas, venimos una vez al mes para saludar y convivir con las mises. ¿Y qué está pasando ahorita? Ay, mira, te cuento. La Miss Karina hace fiestas para despedir a los internados que, pues, ya se van. Oh, tu huevito, tú sin pensar, tú usar cerebro, ayúdame a llegar a fiesta, por favor. Anda, we Americans gotta stick together. Y mi no le hagas caso a Roger. Oh, come on, Karina. A ver, Roger. Ya. Yeah. No seas grosero, por favor. Si estás de grosero, no vas a ir a la feria, ¿eh? Oh, no, ya. Yeah. ¿Quieres ir? Ya, yeah, please. Yeah. Pórtate bien. Por favor, ya. Yeah. ¡Sí, niños! ¡Montserrat, Daphne! ¡Vámonos! Ayuden a don Anda, Muñón, Montserrat, dándole. Oh, ¡vámonos! Oh, yeah. Hola. Por favor, little friend, yeah, sure. ¿Puedo contar algo? Mm-hmm. Of course. Es que todos me dicen que usted es grosero. ¿Yo he sido grosero contigo? No. ¿No? ¡Demasiado rápido! Como que hace tarde esta gente, ¿no crees? ¿Por qué no eres como la chula? Que se queda calladita y solamente espera. Como la chula. Solo mira a Manuel. No tiene ni pinche idea de qué mundo está. Hasta que llegaron estos cabrones. ¿Está bien? Voy a hablar con ellos. ¡Ey! ¿Es pendejo o qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Todos los jales he estado a la par contigo, ¿que no?
Ya va siendo hora de que eso cambie, ¿no crees? No me des la espalda, Manuel. No me retes. ¿Y si te callas mejor? Esto no es un juego, mija. No te vas a lastimar tus manitas. O te calmas, o te calmo. Echale un ojo a este cabrón. Si no, le sacamos el otro. Tú no te preocupes. Recoge nuestro dinero. Eso, ¿dónde han llegado? ¿Listo para otro jale? Ahí está la paga, ahí la trae el Brandon. Bien. Ahí se ir contigo. Todo bueno, pues. Órale. Chale, Brandon. Ahí estamos. Estamos. Órale. ¿Y qué tal nos fue? Bien. ¿Qué miras? Estoy viendo nuestro próximo jale. Yo sabía que nuestro trabajo se iba a poner muy interesante. Ahora vamos a ponernos a investigar. Bienvenido a la familia. Órale, Susi. Todos estaban contra todos. Era un desmadre, guerras, pleitos. No, eran unas matanzas. Es más, hasta el pinche gobierno metichón metió las manoplas. Aquí metió su cuchara y la metió en nuestro negocio. Y la verdad, así, la neta, no se puede. Entonces hubo un que otro, muy machín, que dijo, yo le entro, y se van solos contra el gobierno. Y uno a uno fueron cayendo. Hasta que el padrino quiso entrarle al quite. El padrino habló con cada uno de los que aún estábamos de pie. Nos juntó uno por uno para formar una fuerza más grande. La idea de él era que formáramos una buena alianza con el gobierno y, por supuesto, no afectar los intereses de nosotros ni los del pueblo. Y todo funcionaba de maravilla. El padrino supo manejar a todos para que estuviéramos en armonía, que dejáramos de lado las matanzas y... Este güey lo que quería era que aquí se pudiera vivir en paz. El padrino habló con cada uno de los que aún quedábamos de pie. Nos juntó uno por uno para que formáramos una fuerza más grande, así poder llegar a tener acuerdos con el gobierno. Lo único que nosotros queríamos es vender nuestras cosas. Si el pueblo o la gente quería comprarlas, pues que compre su chingadera, si no, pues no. Siempre ha sido nuestra primicia, no lastimar al pueblo. Todo era una pachanga. Eran fiestas cada mes, la banda. Bueno, era un relajo. Nadie se metía en el territorio de nadie. Había respeto. Hasta que... ¿Hasta que qué? ¿Tú qué sabes del fentanilo? La droga del diablo creada por el hombre. Es una sustancia muy poderosa. Es utilizada en muchas cirugías. Simplemente ayuda a los doctores a que hagan mejor su trabajo. Pero como estupefaciente, utilizada para el consumo como droga, olvídate. Ahora sí que es un mismísimo acto de Satanás. Eso es como vivir el infierno en la tierra, muchacho. ¿Qué pasó? Todo se fue a la chingada cuando este cabrón entró a la federación. ¿Cuál cabrón? El Belicón. Es hijo de la chingada, hasta cargo de la Plaza de Zacatecas.
Cuando llegó ese hijo de la chingada a la federación, se le pegó como lapa al jefazo. Este cabrón traía antecedentes de que había hecho negocios, no sé, unos talibanes o no sé quién chingado de aquel lado del mundo. El caso es que esos cabrones habían hecho experimentos haciendo mutaciones con plantas y hicieron que el fentanilo, en pocas palabras, fuera más poderoso y más adictivo. El pedo de todo esto es que esa droga ya está en México. El Belicón en chinga empezó a hacer negocio con esa madre aquí en la ciudad. Trató de convencer al padrino para que se distribuyera esa droga. Nosotros al principio no estábamos muy seguros de eso. El padrino menos. Pero este hijo de la chingada ya traía el apoyo de otros jefes. Así que pues ya te imaginarás. A nosotros no nos quedó más que ceder. ¿Ceder? ¿El padrino cedió? ¿Cómo chingado cedió, cabrón? Claro que no. El jefazo pidió pruebas de que esta nueva droga no iba a afectar a nuestros clientes. Pues se hicieron las pruebas. ¿Y qué pasó con las pruebas? Pues los resultados. Ya te imaginarás. No fueron lo que se esperaba. Los resultados no fueron los esperados. Pues, ¿qué esperaban? Será mejor que lo veas tú. ¡Mija! Entrégaselo al caballero, por favor. Como puedes ver, Lentes Carrera, no nos quedó de otra más que aceptar su nuevo puesto como el mandamás de la federación. El pinche Belicón tiene a nuestras familias bien vigiladas. A los pocos que se atrevieron a hacerle frente, mató a cada persona que alguna vez se atrevió a hacer negocio con ellos. ¿Pero cómo permitieron eso? ¿Cómo pudo el padrino y los demás jefes estar de acuerdo con esta chingadera? El padrino no estuvo de acuerdo. El Belicón ya había hecho de las suyas. Ya había comprado a un chingo de los jefes. Y pues, una noche, acabó con todos los que no estaban de acuerdo con él. ¿Y dejar que miles mueran porque le tienen culo a un cabrón? Ustedes también tienen un ejército. Y no pueden acabar con ese güey. No es que nos dé culo, Ángel. Si para morir nacimos. Lo que pasa es que no sirve de nada. No sabemos con quién chingados contamos. Mira, para que mejor nos entiendas, el golpe tiene que venir de fuera para poder entrarle a nosotros. ¿Qué pasa con los demás jefes? Pues la verdad no estamos tan seguros de qué tan entrados estén con el Belicón. Pero una cosa sí te puedo asegurar. Yo sé que una vez que empiecen los putazos, más de alguno se va a venir para este lado. ¿Y ustedes quieren que yo tire la primera piedra? Así es, muchacho. Pues yo no veo por qué me meten a esta bronca. No hay nada para mí. Porque ya estás dentro, mijo. Ángel, el golpe que te dieron a ti y que acabó con la vida del Pantera no fue casualidad. Esos golpes vienen del Belicón. Este cabrón sabe que estando tú, la plaza de Tijuana jamás será de él. Así que no va a descansar hasta acabar contigo. Mira, tú le quitaste lo que más quería a ese hijo de la chingada. Haz
su hija. Pablo Mayorga es el belicón. Rubí, gracias por apoyarme con Montserrat. Ya sabes que ha sufrido mucho. Buenas noches. Ha sufrido mucho y pues ahorita es importante estar con ella. ¿Sí? Ve ahí lo que te encargué. Eso es malita. Roger, quiero felicitarte. Thank you. No, wait, why? Porque fíjate que de todo el tiempo que has estado aquí, nunca te he visto tan pero tan feliz. Well, yo podría ser más feliz con gomitas. Yeah, you know. Pero no podré. No puedes. Tú sabes algo. El hecho de que ella se parezca mucho a mis hijos cuando tenían esa edad. Yeah, well, that's what makes me be happy. Eso me hace recordar cuando era feliz, de verdad. Pues mira, uno puede ser feliz todos los días. Es cuestión que tú lo decidas. Monse, ven. Bye. Te voy a encargar a Roger. Me da mucho gusto que ya estés con tus compañeritos. Gracias. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y esas galletas? Para mí. ¿Y esa sonrisita que esconde? Nada, pues son para mí. No sé cómo me las voy a comer todas. Okay. Ayudar. No, le puedes dar, ¿eh? No. Ok, los dejo. Chamacos, vámonos. ¿Cómo te le estás pasando? A burrito. Yo quiero gomitas. Yo quiero candy. Yo quiero azúcar. Pues no son gomitas, pero... ¿Y cookies? ¿Para mí las galletas? Así es. Pero acuérdate, nada más puedes comer una por una, no todas de montón, porque no puedes comer azúcar, ¿ok? Ya, no todas de montón. No. Y escóndelas, que si no me va a regañar mis Karina. No va a ir mal a los dos. No. ¿Sí? No. Ok, escóndelas bien, ¿eh? Ay, qué raro. ¿Ya volverían? Buenas noches. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Estamos buscando al de los lentes carrera. ¿Conoce? No. Yo creo que sí. A ver, par de cabrones, ¿qué chingados está pasando con ustedes? Sí, mire, disculpe, señor, pero aquí el Lobo trae noticias, creo que muy importantes. Habla, Lobo. Señores, mi gente me está avisando que los sondeados están buscando información de nuestro invitado. ¿Quiénes son los sondeados? Son asesinos a sueldo que trabajan para la Federación, liderados por Manuel el Ondeado. A ellos se les conoce por disparar primero y preguntar después. Ellos son muy buenos en encontrar objetivos. También son muy rápidos, pero tienen la fama de ser muy sanguinarios. Para que ya estén pidiendo información de ti, quiere decir que ya están demasiado cerca. Los sondeados son muy peligrosos y eficientes. ¿Qué clase de información pidieron? Al parecer te quieren ubicar. Pues eso solamente quiere decir que alguien ya te los echó encima. Miren, señores. Claro que quiero estar bien con ustedes. Pero si le voy a entrar y va a haber putazos, necesito asegurarme que mi gente va a estar bien. A ver, ¿qué estás diciendo? Que si quieren que colabore con ustedes, primero tengo que poner a ciertas personas a salvo. Pues tú dirás, ¿en qué te podemos ayudar? Ahorita solo hay un lugar al que quiero llegar lo más rápido posible. Amigo, están a toda tu disposición todo el equipo de Lobos. Cuentes con nosotros, Ángel. Muchas gracias. Pero esto es algo que tengo que hacer solo. Mira, como tú decidas. Solamente te digo, Lobo te tiene que llevar. Él es nuestra aseguranza de que no te va a pasar nada. Bien,
Lo acepto. Mira, amigo, no te hace menos recibir ayuda. La verdad, te vas a enfrentar a unos cabrones hechos y derechos. Y recuerda, a ti te queremos vivo, no muerto. Yo soy eterno. Niñas, hola. Hello. ¿Qué onda? ¿Hay que subirnos a la montaña, no? Sí, sí, sí. ¿Ustedes? No, gracias, es que no me gustan tanto los juegos. Yo no puedo. Bueno, paso. Vámonos. Venga, está ahí. Supone que tiene que ser aquí. Eso fue lo que nos dijo la viejita que se murió, que no. Que en paz descanse. Seguro que este vato no la va a dejar sola. Aquí a casa de Karina. Y ese angelito va a llegar por sí solito. ¿Y cómo vamos a ver quién es la tal Karina? Le vamos a preguntar a cada chamaco para que nos diga quién es Karina. Sería lo más lógico, ¿no crees? Oye, mijo. Oye, mijo, estamos buscando a la Miss Karina, ¿la conoces? Lo que pasa es que vamos a adoptar a un plebe y no sabemos dónde encontrarla. Sí, señor, está por allá en la feria. Gracias, mijo. Vete a descansar, está haciendo mucho frío. ¿Cuáles son las instrucciones? Ruido. Vamos, un chingo de ruido para que aparezca este cabrón. ¡Órale! ¡Muévanse! Vamos a subir a ese juego. ¿Ok? Ahora no te pongas ahí con la Daphne. No, pues. No te pongas celosita, mi hijita. Celosita. Oh, Miss Karina! Miss Karina! Over here, Miss Karina! Come on! Oh, come on! Get over here! Miss Karina, get over here! Come on! Metete! Oh, you freaking jerk! Metete to Karina, por favor! Come on, this! Miss Karina, ustedes meterse. Yo quedarme aquí afuera a cuidar. Roger, métete con nosotros, por favor. Aquí hay espacio para los tres. No, little child. Si nos metemos todos, los van a ver. ¿Y los niños? Ellos deben de estar buscando refugio ahora. They must be safe by now. Miss Karina, por favor. Meterse más adentro. Yo cuidar de ustedes. ¿Quiénes son ellos? No lo sé, no lo sé, mi amor. Están buscando a que no fuera a matar a mis. No, 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 no. Montserrat. No nos van a matar, ¿ok? Tengo que llamarlo. No, no haber tiempo para eso, por favor. Ustedes meterse más adentro. Yo cuidar de ustedes. Roger, ya, por favor, métete, ya. No, yo soy veterano de guerra, Miss Karina. Ustedes, por favor, hacerme caso a mí ahora. Oye, a ver, aquí la general soy yo. Así que métete, por favor, ya en este momento. Oh, for the love of God, woman. Tú no ser general. Yo ser soldado. Meterse. Meterse, por favor. Yo cuidar de ustedes. Meterse. No, no, no.
A ver, Tatis. Dime, ¿dónde está Karina? Sorry. No, no, I don't speak Spanish. Whoopsie. Fucking bitch. No estoy jugando, cabrón. ¿De dónde chingados está Karina? Oh, I remember now. Karina, she went that way. Yeah. ¿Están allá adentro, Rafa? Dentro? What's that? No. Right. You're just in front of you. Fuck off. Bad mujer. Karina. Chica. Karina. Hey, ¿dónde está tu novio, eh? ¡Tus alitas! ¡Dale, compa! ¡Muévanse, muévanse! ¡Van, van, van! Hey. Cuidado con las morras, ¿eh? ¡Mira acá, cabrón!
¡Ve por él! ¡Ve por él! Le voy a mandar un mensaje a Abel. Le voy a mandar la ubicación. Listo. Miss, desde que pasó lo de mi mamá, yo sabía que me iba a ir pronto con mis papás. Hice una nota de despedida. Val, no digas eso, mi amor. No digas eso, todo va a estar bien. Mira, Ángel nunca, nunca me falla. Nunca. Tranquila, mi amor, tranquila. Nunca digas nunca, Karenita. A ver, morro, agárralas. No, no. ¿Y no estás segurito? No. Déjala a ella, por favor. Yo aquí espero al angelito. ¡Karina! ¡Karina! Soy Ángel. Montserrat.
muy chingón, hijo de su pinche madre. Se llevaron a las morras.